Desde hace casi 30 años, doña Esther Herrera viste las imágenes del Niño Jesús o Niños Dios. Su local, ubicado en el Mercado Miguel Rebolledo de Cuatepec, se llama la Esquina del Niño Dios. Ahí se encuentra ropa y accesorios para las imágenes religiosas de distintos tamaños. Los católicos de este y otros municipios como Jico y Teocelo e incluso de las rancherías la buscan para conseguir los vestidos de distintas advocaciones o representaciones, ya sea de Jesús o de distintos santos. Esta costumbre religiosa y popular es notoria en estas fechas previas al Día de la Candelaria. Hay mucha gente que es devota de algún santo y lo prometen o mandan. Eh que se vista de eso, aunque ya la mayoría, gracias a Dios, ya está viendo que solamente de Jesús, como es ropón de bautizo, bebé ropita tejida, mameluquitos de bebé, el niño de la misericordia, el niño corazón de Jesús, el niño de las palomas, el niño de la abundancia, que son advocaciones a Jesús, así como también el pastorcito que pues son lo que más busca la gente. Desde el más pequeñito, que es la talla 2, la 4, la 6, la 8, la 10, la 12, que es este niño, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 en las tallas de la ropa. Fue su fe al niño Dios lo que la motivó a buscar en la Ciudad de México los vestidos. Doña Esther cuenta que dedicándose a este oficio es como le agradece al niño por todo lo que de él ha recibido. Anteriormente veía yo cómo venía la gente y pasaba con sus niños y luego por estas fechas les decían ya no hay, ya no puedo, ya no, ya no te lo puedo vestir y se iba la gente y yo decía no, pero cómo no se va a poder tener. Les decía yo a, a las compañeras que vesten también, ¿por qué no hacen la ropa y la tienen ya lista, no? Es que no se puede, los niños no todos son iguales, hay muchas medidas. Yo dije, ¿cómo va a ser eso? Y un día nos fuimos a México con mi esposo, andar, y le digo, yo voy a buscar ropa y accesorios para mis niños, Dios. Voy a vestirlos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que vas a encontrar? Si dicen que no, debe de haber. Y pues gracias a Dios lo encontramos. Encontramos el, el lugar a donde había. Fue tras mucho caminar y mucho andarle. Le debo mucho a mi niño, muchos milagros, muchas bendiciones que Dios me ha dado. Le debo mucho y es la manera en que yo tengo de agradecerle vistiendo a los niños. De acuerdo a la tradición católica, del 6 de enero al 2 de febrero, en el tiempo de la Epifanía, es cuando debe levantarse de los nacimientos navideños a la imagen del niño Jesús, la cual debe permanecer vestida durante todo el año de alguna advocación o santo o de bebé. Para ello, comerciantes como Doña Esther cuentan con una variedad de estilos y precios de acuerdo al tamaño. Héctor Quanz, RTV, Más Noticias.